La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental realizó un taller regional para la construcción del Plan de Acción Institucional con el objetivo de contribuir proyectos importantes para la región en materia ambiental. Este taller regional de estructuración del PAI de Corponor, el Plan de Acción Institucional, hemos hecho una invitación amplia a no solamente a los funcionarios de las diferentes alcaldías del municipio y de los municipios de la territorial, sino también a la comunidad en general. Tenemos afortunadamente una gran participación de los jóvenes, eso nos alegra mucho, porque con ese dinamismo de la juventud, con ese ánimo de los funcionarios, que la mayoría vienen entrando en las nuevas administraciones, vamos a hacer unos muy buenos equipos de trabajo. Tenemos dispuestas 5 mesas, y en esta jornada pues esperamos que proyectos importantes, no solo para el municipio de Cañas, sino para la región, queden estructurados en este PAI, de igual manera en el planear de Corponor, que es la planeación a largo plazo, y esperemos pues que tantas obras como por ejemplo los cruces especiales, el interconector de los seguros y del primero de mayo, por fin queden incluidos en estos planes y sean una realidad en el corto plazo. El cuidado y la preservación del medio ambiente es uno de los objetivos centrales del trabajo que se busca realizar en la región. Generalmente el río Algodonal está entre 2.500 y 5.000 litros por segundo, en este momento está en 1.600, y no estamos en una época de fenómeno del Niño tan fuerte como en otros años, como en el año 82, por ejemplo, 82-83. El caso del río Tejo, donde tenemos concesionado nosotros 65 litros por segundo a la empresa Expo, y en este momento el río tiene apenas 52, es decir, que está por debajo incluso de lo que está concesionado, que en ese sentido se afecta el caudal ecológico del río. Y esas problemáticas pues las vamos a tocar hoy acá y vamos a encontrar entonces posiblemente las soluciones, y esperemos pues que todo redunde en la calidad de vida y en el desarrollo regional. En un escenario de diálogo, de construcción colectiva, podamos conversar sobre esas debilidades que tiene la provincia de Ocaña en materia ambiental y poder consensuar entre todos los actores e instituciones apoyos, aportes, recursos, tanto humanos, financieros, técnicos. Entonces es un ejercicio de planificación participativa que de cara a la realidad ambiental del departamento, hoy lo estamos haciendo en la provincia de Ocaña y pues tenemos una buena aceptación, estamos muy contentos porque hay una buena representación de la provincia. Representantes de los diferentes municipios de la región hicieron presencia en el taller regional.